Y por eso es que lo presentamos a vos, para que asuma la autoridad divina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Responde. Va. Mi nombre, Excelencia, es el mal. Como veis, ha sido poseído por una demencia. No obstante, ¿sabéis ante quién estáis? Sí. Ante tres cucarachas vienen tarifolladas. ¡Que dicen ser la justicia! ¡Callarlos! ¡Callarlo! ¡Contad tu lengua! Tenéis suerte de que estemos en el siglo casi 16, o vez en el siglo 13. Si no os haría quemar inmediatamente en una pira por blasfemo. Pero los tiempos cambian. El siglo XVI hará nueva forma. La Inquisición española es una Inquisición que juzga a los reos. Decidme, ¿qué tiene este hombre en su contra? Tenemos testimonios de ciudadanos de esta villa que le acusarán de haber robado varios bienes de primera necesidad. Sí, señoría, a mí me robó una cesta de huevos y dos gallinas. ¡Es un ladrón! ¡Acercado! ¡Dos gallinas! ¡Pasad! ¡Dos gallinas! ¡Pasad! ¡Dos gallinas! ¡Dos gallinas! ¡Dos gallinas! ¡Dos gallinas! ¿Es cierto? Sí, señor. Tenía. Es una excusa como porque podía haber comprado lo que necesitaba o haberlo pedido, pero no, lo robó. No es el único crimen que cometió. Tenemos el testimonio de otro vecino de la villa. ¡Señoría! Con la venia. Me gustaría dar mi caballo, con el que yo me gano la vida, como buen soldado al servicio de los reyes. ¡Este traidor asesinó a mi caballo, lo mató en cansancio mientras huía! ¿Y ahora con qué me gano yo el pan? ¡Si solamente tengo mi espada! Eso solamente lo merecen los traidores. ¡A que les cortes la cabeza y saquéis sus entrañas, como hiciste tú con mi caballo! Sí, lo que no sabéis, que le corté la cabeza, le corté las orejas. Y vi en sus entrañas vuestro porvenir. Porque también sé leer el porvenir, las entrañas de los animales. ¡Como el tiempo! ¡Se hacían las ruidas! ¡Sí! ¡Ojo! 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 Estamos ante un tribunal y hay que respetar. Ahora justicia. Veo que tenéis la lengua demasiado afinada para esa cabeza. ¿Hay más pruebas? Los encargos del latrocinio son suficientes pruebas para juzgarlo, creo yo, salvo que haya alguna otra que desconozcamos. No obstante, la Santa Hermandad tiene el testimonio de que, con otros vecinos que no conocemos, ha hecho brujería y ha hecho prácticas judaizantes. ¡Señoría! ¡Señoría! ¡Detengan al juicio! ¡Esto es completamente injusto! Hola. Es una dama noble de la corte que me sigue aquí la pena. ¡La dama! Yo no he dicho que la dama no es la dama. ¡Él es un brujo! ¡Es el hijo de Satanás! ¡Un maldito traidor! ¡Ha hecho cosas inconcebibles, como no podéis imaginar! ¡Cosas que conmigo! Me da vergüenza que soy aquí. Soy hace tanto tiempo. Me da vergüenza. Me humorizo. No me callas. ¿Me estáis escuchando? ¿Me estáis escuchando? Así no chiquilla. Ese es el dios. A su dios oscuro y malévolo. A su dios de las cavernas prohibidas. Al dios de los infiernos. Estoy completamente segura de que es eso. No puede ser otra cosa. Abre bien, por favor. Señoría. No le da justicia. Y terminando las cosas poco a poco. ¿Por qué no terminamos primero el juicio por latrocinio y pasamos al siguiente, a la siguiente acusación? Quizás si no es conveniente sentencia, ¿de qué debe ser castigado un hombre? No es el asunto. ¿Para qué?
Señor, que debemos estar de la pena. Así pues, os convertiréis en siervo de este hombre, hasta que le paguéis el caballo. Y si en algún momento no le conseguierais ese trabajo, tratáis de escapar, tendrá otra cosa con la Santa Hermandad, y os dará muerte allí mismo. Por otro lado, vuestro nombre. ¿Cómo habéis dicho lo llamabais? Ahora, ¿dónde está? Alguien de este pueblo sabe el nombre de este bellaco que delante del Santo Tribunal de la Inquisición es incapaz de decirlo. ¿Lo conocéis? ¿Nadie lo conoce? Bien. No está permitido en derecho aplicar un castigo a un desconocido. Solo se me ocurre una forma de solucionarlo. Prendo un interrogatorio. Hasta que confieso. ¿Sabes lo que es un interrogatorio? ¿Habéis tenido alguno? Pero con él, ¿sería escribano en sí, señoría. Ya tuve en su momento. No sacaron de mí palabra alguna. Más he de decirlo. No te gusta que salga como bien pagados, por cierto. Por ese motivo estoy en una ¿Tenéis porte de noble? Sí, lo soy. ¿Tenéis porte de noble que roba? ¿Puedo saber por qué roba un noble? ¿Un hombre que puso su espada al servicio de los demás? ¿Por qué roba? ¿Qué maldición es la que dejaron de colocar en pie y os contestaré a esa?